Miren la zona esta, el color que tiene. Eso es la salvia, ¿vale? Eso es salvia canariense, súper bonito. Paré aquí ahora, todavía me falta un cachillo para llegar a Tamadaba. Pero quiero que lo vean. Es que por eso hay que venir en varias épocas del año, ¿no? A quien le guste todo este mundillo, para que vean las floraciones. Es que es una locura. Después ya también, aquí es muy típico, también los paisajes de Codeso. La flor amarilla esa, súper bonita, súper bonita. Pero uf, la lila, ¿sabes? Un contraste increíble. Una pasada, ¿se fija? Estos son pinos canarios, ¿vale? Los pinitos, los árboles que se ven a la derecha. Miren la flor esa. Para un momento aquí, es súper bonita. Y sé que he visto el nombre alguna vez, me suena un montón. Dios, mira la abejita. A ver, ¿es una abeja? O no. Es un tipo de avispa. Abejas creo que no son. O te dan un huertito, árboles frutales. Pongan siempre especies de estas florales. El tema de la polinización y todos los bichillos ahí que atraen, ¿no? Para depredar, o sea, para comerse a lo mejor los pulgones, las cochinillas, los tri. Es que hay una flor que se llama Cosmos, el nombre común, o no sé si también puede ser Avaria, me suena un montón que le ponen esa palabra. Esto sí está Tamadaba ahora, ¿no? Estoy entrando. Bueno, acabo de entrar ya. Hace 2 o 3 añitos hubo un incendio. Se está regenerando ahí los pinos. Recuerden que el pino canario es una de las especies que es bastante resistente. Bueno, muy resistente al fuego, a las altas temperaturas. Y ahí se van regenerando poquito a poco. Aquí, por ejemplo, fue, no sé cómo se dice en forestales, un fuego eso de base, que no cogió la copa, ¿sabes? Si se fijan, los troncos están oscuros, están quemadillos. Vamos a ver qué flora hay por aquí, a ver la poquita que me acuerde. Por aquí también podemos ver especies de laurisilva, como la falla. Brezos también, brezos ahora que estoy viendo. Perico, un rosalito, sideritis. Qué guapo. Qué guapo. La altitud esta de Tamadaba son casi 1500. Depende de la zona, depende del pico donde está. Casi 1500. El punto más alto son 1400 y pico, creo. Bueno, se los dejo en pantalla de todas maneras. Miren, esto es una fallita. Una fallita. Esto está bonito, ¿eh? Esta zona. Los pinos, les decía que están quemados, se fijan. La corteza negra aquí. Qué guapo. Hace fresquito. Me traje unos pantalones largos y los tengo en el coche, ahora me los pongo. Miren los brinzales de los pinos aquí. El pino canario.
Aunque aquí a lo mejor hay varias especies. No estoy seguro, ¿no? O sea, en principio es pino canario. El tema de las acículas, que lo hemos repetido un montón de veces con Miguel y Gerson. Está muy guay. Los pinos, se ven algunos que ya tienen ya su edad ya. Miren este, qué guapo. Muy guapo, voy a seguir. El vídeo este seguro que va a ser súper largo, como los últimos vídeos. Y el próximo, a ver dónde es. Bueno, primero acabar este. Pero ya estoy pensando en el próximo. El próximo sí, sí voy a intentar grabar en una zona donde no he ido nunca. A ver si cuadra Miguel y Gerson también, para ir los tres. Por ejemplo, como el Barranco de los Cernícalos, ¿sabes? Algún lugar como eso, así que nunca haya ido. Y para el sur estaría bueno. Ah, ¿sabes dónde tengo que grabar? En Inagua. Inagua, que es un pinar también. Inagua, y en Inagua hay un par de pinos ahí singulares. Inagua es un sitio bonito. Inagua, que hay un montón de zonas. Algún barranco también por ahí. Hay un barranco. Miren, estoy viendo esto. Yo no sé si será un olivillo. La verdad es que no estoy seguro. Se parece un montón. Y esto quizás sea un cistus. No estoy muy seguro. Que se parecen un montón algunas. Miren todos los pinitos chiquititos que están saliendo por ahí. A ver qué veo más para adentro. Bueno, después aquí las aves. Ah, a ver. ¿Ven el pájaro ese? Un mosquitero. No sé si será un mosquitero aquí. Tan alto, no sé. Un mosquitero. La verdad es que no lo sé. Picapino, por supuesto. Cernícalo, aguililla. Cuervo. Bueno, se los dejo en pantalla. Las aves que se pueden encontrar aquí en Tamadaba. En esta zona. Que claro, es que no estoy muy seguro. Pero después, es que hay un montón de especies así. Pero, ¿sabes? Porque, por ejemplo, la especie de laurisilva que nombran otros vídeos. O que he puesto así en fotos. De canario de monte. El petirrojo, ¿no? Súper común. El herrerillo. Mirlo también. Lo que dije, creo que en el video solo nombré alguno. Pero no me acuerdo de muchos más. No me acuerdo de muchos más. Pero bueno, ahí se los dejo en pantalla. Quien sea curiosillo en eso. Y a ver ahora, pues, está cerrado, o sea, aquí se podía entrar en verdad. La zona de acampado, pues, ¿será que la tienen cerrada? Me da que todavía no están dando permiso. Desde que pasó lo del incendio. Y también se sumó después lo del COVID, pero claro, lo del COVID ya. Sobre todo fue por lo del fuego. De los peligros que había, ¿no? De las ramas así que estaban debilitadas. ¿Lo ves? Esta especie. Esto es un olivo. Esto acebuche. Que podría ser también, ¿eh? Cuando duden, intenten buscar algún frutito, alguna flor, fruto en el suelo, ¿sabes? Y así pueden identificar la especie.
Miren un loto aquí. El loto aquí, una leguminosa, una plantita rastrera. En la semillita, la florecita, corazoncillo. Está bonito. Vamos a ver qué vemos por aquí. Miren, estoy seguro, no sé si aquello es Fanek, que creo que el quinto, el tercer roque hasta el nivel del mar más alto del mundo o de Europa, no me acuerdo. Se los dejé en un vídeo, recuerdo. Me lo dijo un coleguita. Y después más allá también lo busqué, lo puse en un vídeo que creo que fue en el vídeo de la flora del roque núbulo. Y les dejé la medida que tenía. Fanek era, sí, roque Fanek. Sí. Aquel o más para allá, no sé. Miren qué bonito, ¿eh? No, esto en flor tiene que ser una locura. A ver, y esto va a florecer, ya floreció. No, esto ya floreció ya. Te voy a arrancar una. Sí, mira la semilla ahí. Mire, micromeria, esto es un tomillo de esos salvajes, huele súper rico. Miren la florecilla ahí, blanquita, del centro lila, medio fucsia. Miren otro ahí. El pino este como no aguantó el fuego y se cayó. Y eso ahora alimento ahí para los hongos y todos los microorganismos que no vemos, para los biquillos. Materia orgánica ahí de lenta descomposición, ¿no? El poquito a poco, la corteza de pino. Miren poleo aquí. Dios, qué rico. Otra plantita que huele el poleo de monte. Dios. Dios, es que es una pasada. El bistropogón. Creo que era bistropogón no sé qué. Dios, cómo huele. Para hacer trago una infusión. Alguna infusioncita para que te rido, mi niño. Aquí no sé si habrá alguna. Ah, sí, mira, había ahí vías para pa escalar. Hace años recuerdo de, no sé si fue por esta zona o para el otro lado, de venir con compañeros de la escuela. Hacer alguna vía que otra por aquí. Está guay, es una zona muy guapa para venir a trepar. A quien le gusta la escalada. Miren cómo se ve. Y esto es un follado que fíjense. Hasta el tacto cambia, si es que no me estoy equivocando. Miren la flor ahí. Esto es un follado. Sí.
las hojitas así con vellosidades, ¿no? Sí. Qué pasada. Mira, por ahí hay otro, helechos también. Ya, que me flipa. Joder. Qué guapo, es que mire, mire. Tiene la flor ahí como va a salir, ¿eh? Sí, es locura esto. Plantitas chicas. Miren, esta ni idea. Esta me suena también que la he visto mucho en las guías. Ni idea. ¿Y esto qué? ¿Se hizo el muerto o qué? Oye, pasó. Epa. Te hiciste el muerto, jodido. ¿Eh? Debería que no te iba a ver. Yo no sé qué bichillo será ese. Otro mundo. Otra cosa también que vimos un montón en la escuela y no me acuerdo más de la mitad de los insectos que vimos. Y esto no sé qué será. No huele. Sacar una fotilla con el móvil para identificarla cuando estoy con el vídeo. Está bonita. Miren el Impericum ese. A ver. Sí, a grabarlo un poquito. Ay, miren. Coño, esto puede ser una gamona. Esto quizás sea una gamona, si no me equivoco. Esto es un Impericum. El Grandiflorum puede ser. Miren la flor ahí, qué guapa. El Grandiflorum, sí. Este está granduloso, pero el granduloso tiene unas glandulillas. Y la hoja creo que es más ancha, si no me estoy ahora equivocando. Y justo, mira tú la casualidad, cuando fui a grabar también la fortaleza, la flora de la fortaleza, parte de ella, eran los carnavales del sur. Ahora estoy viendo para acá, Tamadaba, hoy es sábado, son los carnavales de Las Palmas. Y nada, como tenía la idea, me hubiera gustado salir en verdad, pero prefiero hacer vídeo ahora mismo. Dedicarle un poquito de tiempo a esto ahora que tengo bastante tiempo. A ver qué sale. Porque siempre a cada sitio que voy me encuentro alguna plantilla o algo que no conozco o que recuerdo, ¿no? Aparte después del paseíto de salir de la locura de la ciudad. Miren el pinillo este quemado. En la piedra esta. Esto puede ser un tipo de acrisón o algún sedum de eso. No me recuerdo muy bien. Los musgos, los líquenes. Ah, miren, un ciempiés. El colega. Y esto, otra que me suena también un montón, pero ni idea.
Miren lo que le estaba diciendo de Fanec. Acabo de llegar al cartel este. Casa Forestal Tamadaba. Tamadaba, tal, no sé qué, Fanec. Nada, pues para Fanec. No tenía pensado venir para acá, en verdad, pero mira, ya que cogí el senderillo este. Pues para allá voy. La flora Fanec, que será más de lo mismo. A lo mejor me encuentro alguna especie que no haya grabado ahora en este beach. Vamos a ver, Dios, pero hace virujillo, hace frío, hace fresquito. Tengo el jersey en la mochila, me lo voy a poner ahora. El sol está bajando, no sé qué hora es. No sé qué hora será. Me quiero ir para la otra parte también, son las 6:20. Las 6:20. ¿Lo ves, Fané? Que me da que aquello, el roca que sí, sí, sí. Sí. Está guapo, Dios, pero es que fíjense. Qué bonito. Bueno, vamos. Mire, y a quien le guste este mundillo, que ya le dije que en algún otro vídeo, y bueno, ustedes lo sabrán también, pero siempre observen. Es una cosa que nos repetía mucho los años que estuve en la escuela. Estuve 5 añillos ahí en la escuela de Aruca, en la escuela agraria de Aruca. Pues habían profesores que repetían mucho eso, ¿no? El tema de la observación, y sobre todo a lo mejor cuando uno tiene un huertito para las plagas. Y ver cómo las plantitas van respondiendo a lo mejor a los distintos preparados que les hacen. Si es que le echan productos naturales que hacen ustedes, ¿no? Por ejemplo, lo típico de las cáscaras de plátano, el potasio o el nitrógeno de la ortiga. Que aportan otros elementos también. Estos dos ejemplos que dije, pero otros mucho más nutrientes. Pero eso, siempre fíjense, ¿no? De cuando usan un producto para las plantas, para crecimiento, para fructificación, para ahuyentar las plagas, para prevenir, para fortificarla también. Por ejemplo, el tema de la cola de caballo, el prevenir con los preparados de ajo, ¿no? Que se suele a veces hacer 3 dientes de ajo, 1 litro de agua. 3 dientes de ajo, 1 pimienta y 1 litro de agua, ¿vale? Lo dejan ahí 24 horas, eso lo rebajan con otro 0,5 litro de agua, lo cuelan y todo el rollo y para los para los insectos chupadores, ¿sabes? Como puede ser el pulgón, la cochinilla, los tris, ¿qué más? Algún piquillo por ahí también, tengo que darle vuelta a la cabeza. Los ácaros también, el ajo sirve bastante para ahuyentar, como preventivo también. El ajo también sirve para hongos. Pero bueno, el caso, siempre observen, ¿no? O sea, lo que quiero decir que a quien le guste esto de las plantitas, bueno, o las aves, los pájaros, no sé si me escuchan bien, porque hay un montón de viento. Bueno, un montón de viento, un poquillo de viento. O a quien le guste la fotografía, ¿no? Que tiene que estar en un punto fijo ahí a lo mejor durante 2 o 3 horas o más, o todo el día, o gente que acampa mismo, hasta gente que se camufla para sacar fotos a, pues, a las aves o a los animales, a, yo qué sé. Pero sí, siempre mire. Pero yo muchas veces vengo con la idea de grabar un par de minutos, de hacer algún vídeo. Y muchas veces estoy mirando para el suelo, ¿sabes? De venga, para adelante. Pero siempre hay que levantar la cabeza y mirar, ¿no? Y más en mi caso, que me gusta hacer vídeos de esto de plantitas y si veo algún bichillo que otro y me dan ganas de grabarlo. Aunque la cámara esta de cerca no es muy buena. No graba muy bien los detalles. Después los líquenes y el musgo que sale en los troncos, por ejemplo, te señala la parte norte del árbol, ¿vale? La parte húmeda. Es una brújula natural, en verdad.
Si uno está perdido en el bosque y tal y quiere ir para el norte, te puede guiar a través de eso. Mira en el Teide, me cago en 10. ¿Lo ves? Dios, qué guapo. Se ve, ¿no? Sí, se ve, claro que se ve. Qué pasada. El Teidazo. Allí, aquello es la isla de Tenerife, ¿vale? Para la gente que lo vea de afuera, en las Islas Canarias, en el país de España. El país de España, que tengo una gana ir a la península y ir a los botánicos de. Me gustaría grabar tantas cosas, gente. Estos palos, por ejemplo, es para marcar, ¿vale? Como que uno está yendo bien, para que se guíe. Si no, también lo que pueden hacer, cogen la miga del pan y van poniendo van poniendo miguitos de pan para que no se pierda. Pero sí, esos son las guías, aunque bueno, aquí en Canarias perderte tampoco es difícil. Bueno, no se crean. No se crean, sí te puede desorientar un poquillo. Y porque no es grande, ¿no? Pero sí te puede desorientar porque me ha pasado. Lo ves, ahora por ejemplo, bueno, aquí ahora porque sigo el caminito este. Pero aquí mismo en Tamalá me ha pasado el primer, segundo año que estaba para acá. Y así de Fuerteventura, acampando. Me acuerdo que me fui a dar una vuelta a Tamadá y estuve dando un montón de vueltas ahí, medio en círculo, hasta que di con la caseta de nuevo, con la zona de acampada. Siempre es mejor ir con alguien, ¿no? Está claro. O ir preparado, sabemos que se va a tener agüita mínimo. Agua y las ganas de perderse y encontrarse uno de nuevo. Bueno, voy a callarme un rato. Creo que es por aquí, aunque ahí hay otro palo, pero yo me voy a meter por aquí. Sí, porque el faneque está para allá, no está para allí. Vale, ya entro. Ya, pues sí, tiene que haber una fiesta del carajo en Las Palmas, los carnavales. Bueno, ya, pues no sé qué será esto. La flor está por aquí. Parece la flor como a la del hipérico. Bueno, ya, ¿y qué puede ser esto, tío? Me suena mucho. Tiene, mira, cómo se queda pegado entre ellas. Voy a sacar una fotito. Mira, aquí les quiero enseñar dos cosillas, que es la humedad, ¿no? Que hay. Pero miren el agüita ese y la micromeria, este otro tipo de tomillo que está en flor. Vale, pero el agüita este, el charquito ese que ven ahí, eso es súper importante para los pajaritos, para los piquitos, los lagartos, cualquier tipo de insecto, ¿sabes? Ya estoy más cerquita. A ver si hay alguna plantilla por ahí. Vamos a ver. Miren lo que hay aquí, son lavandas. Todo aquí es lavanda.
banda canaria también huele. La lavándula. Opa, qué bueno, miren esto. Pues miren, esto no sé si será un cistus también, la que vi antes. Algún tipo de cistus. Ay, que se parecen tanto, miren la florecilla ahí, qué guapa. Voy a sacar una foto con el móvil. Esta sí es alta vaca. Esta sí es alta vaca. Te lo he dicho mil veces. Esta es una planta súper interesante para reservorios, para hacer setos en los huertos, ¿vale? Aunque muchas veces los insectos depredadores prefieren quedarse aquí que ir a los cultivos, por ejemplo, de coles que tienen pulgón, ¿sabes? Y el pulgón es un alimento, por ejemplo, para la mariquita, que es uno. Es un depredador, que lo conocen todos ustedes, ¿no? La mariquita, el famoso sarantontón. Hay varios tipos, depende del pulgón, por ejemplo, el color también lo pueden identificar. Después que es el nicidocoris, macrolopus, las crisopas, las avispillas, los sírfidos, bueno, un mundo, me encanta el tema de la lucha biológica. Ácaros también. Esta planta, no sé si la altavaca atrae algún tipo de ácaro depredador de otro ácaro, ¿sabe? Por ejemplo, el swiski. Swiski, no sé si lo estoy pronunciando bien, que creo que era depredador del Tetranillo urticae, que es la araña roja. No sé si me estoy equivocando, aunque bueno, ahí lo están viendo en pantalla y no sé si estoy yendo. Ah, sí, estoy yendo bien. Ah, no, era por debajo. Era por debajo. Ven el senderito por ahí, ta. Sí, ya llego ya. Ya, hasta aquí llegó el fuego. Ya, que el último fuego cogió bastante de tamadaba. Es por aquí, porque me metí con un camino que me llevaba para abajo y no sé si era por ahí. Yo creo que es para acá arriba. Miren, miren un tomillo aquí. Ya. Ya, que huele. Fua. Me encanta. Me da que me equivoqué. Me equivoqué de camino. Tendría que haber seguido por el que estaba. Pero creo que era por ahí, y seguir para arriba. Y a mí me dio por subir para acá arriba. Claro, mucho más para adelante. Que yo solamente venía una vez. Que fueron con dos coleguitas. Y con Fran y Lore, que fue hace años ya. Y con Antonio, me da que vine también. No me acuerdo. Pero bueno, aquí más que sea, se hacen una idea de las flores. No, pero es que va ni de coña. O sea, bajar yo no voy a bajar ahora. Para tirar para adelante, lo que voy a subir para arriba, tiro para el otro lado y me voy para el otro lado de Tamadaba, para las horas que quedan de luz, a ver qué me encuentro por aquí. Miren, ¡opa! Una lavanda aquí con la florecilla.
Y tiene una verde, la verde más está seca que pasada, como sale entre las rocas. Me encanta. Todas las gramíneas que hay por aquí. Avena loca, no sé si el rabo de gato habrá llegado. Ves por aquí. Nada, exploro un poquito por aquí y tiro para otro lado, que seguramente sea más de lo mismo, pero enseñarle la zona de acampada. Buah, miren cómo se ve esto. Qué guapo, ¿eh? La solaja ahí, el Teide está tapando la nube. Está bonito. No se salgan de los caminos. Lo mejor es que no se salgan de los caminos, porque en verdad es un peligro. Y más si viene sol. Pero bueno, con cuidadito. Epa. Mira, por aquí hay una veredita ya. Voy a sentarme un rato para acá. Qué guapo, miren el suelo este. Arcilla, ¿no? Sería la textura. Bah, me encanta, también es súper interesante estas cosas. El tema de la textura, ¿no? Y la composición del suelo, de coger una muestrita. Miren cómo se va, no sé si en la cámara me da que se aprecia cómo se va metiendo la niebla. Buenísimo. La lluvia horizontal esta que le dicen, ¿no? No hay tanta, pero se nota. Esto es buenísimo, buenísimo. Porque de aquí coge mucha agua, lo que son las plantillas. Se acumulan en las hojas, caen las gotas. Después los insectos también se aprovechan, los pájaros. Todavía faltan un par de horitas para que anochezca.